¡Las manos arriba! ¡Quítate esa mano! ¡Quítate esa mano! ¡Está en la esquina! ¡Está en la esquina! Apretar, eso es. Vamos, más fuerte con los brazos. Vamos, ese balón más arriba. Más arriba, ese balón, más arriba. Más suelta. Enfoca estos dos solo. Vamos, cae donde tocas. Vamos, vale, tiempo. Bien. Son 25 años ya que han pasado. Decidí abrir el gimnasio y a la vez llevar mi carrera de competición, ¿no? Paralela. Siempre esto tenía que ir de la mano a la vez que practicaba el deporte. Entonces, bueno, como decía, los combates se fueron complicando, ya fueron campeonatos de España profesional. Disputé un combate en una discoteca de aquí muy conocida de Sabadell y ahí fue donde gané ante mi gente, mi familia, amigos y demás, mi primer título de campeón de España profesional. Luego ya pues seguimos con varios combates internacionales. Fueron 10 años por lo menos, sí, prácticamente 10 años de campeonatos de boxeo y kickboxing profesional. Entre ellos los dos europeos, un mundo hispanoamericano de boxeo y finalmente llegar al campeonato mundial, que era mi objetivo. Recuerdo que mi madre me dijo: Óscar, está muy bien, sigue formándote en el deporte y si esta es tu pasión, solo te pido una cosa, sé el mejor en el kickboxing, sé el mejor del mundo. Entonces, cuando gané el campeonato mundial, pues claro, mamá, lo he conseguido. Y ella, pues, siempre orgullosa de su hijo. De las cosas que me dijeron, ostras, ¿y si voy parando ya? Eran las lesiones, los dolores articulares. Hice mi último combate, mi mujer encantadísima de que fuera el último, y cuando acabé el combate, y además fue un combate espléndido ante 8.000 personas en el Palau Olímpico de Badalona, y bueno, cogí el micro y pude dedicar ese combate a mi hijo y a la gente que me había acompañado durante tantos años, y ahí quedó todo. Yo soy Arnau Córdoba, un chico de 22 años, que actualmente hace nada se ha hecho profesional en kickboxing y amo el deporte con todo. Va, dos pasa, dos, tres, va, dos pasa, dos, tres, vale, uno croche, vale, va, 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 pasa la otra banda y croche dos, va, 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 pasa, croche dos, vale, vamos, va, 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 pasa, croche dos. Empecé a entrenar con 6 años, a empezar a practicar el taekwondo. Fui a hacer la clase de prueba y en el momento que hice la clase de prueba con 6 años dije, quiero hacer esto. Y así empecé yo a entrenar. De manera profesional fue cuando Óscar me lo propuso. Un poco antes ya me lo había dejado caer, que por mi estilo de combate él veía que en profesional lo haría mejor y luciría más que en amateur. Vale, un poco más táctico, no tan al palo, porque también se puede ganar pegando, haciendo fallar, volviendo a pegar. Entonces, vamos a tirar de la siguiente manera. Ante el mío aquí de izquierda del compañero, que el tío hace el step y me viene a buscar con la pierna, yo si visualmente estoy atento, cuando él va a hacer el step y va a venir con el mire, yo hago este movimiento circular. Vamos adelante, no voy a buscarla, no voy a buscarla, simplemente me muevo y la dejo aquí por si acaso. Otra. Con tanque ingreso. ¡No! 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 ¡El rato me paro aquí! ¡No sale de ahí!
En el Campió impartimos kickboxing y el boxeo, que es nuestra especialidad durante estos 25 años que llevamos abiertos. Los dos deportes de contacto tienen mucho en común y por eso mismo nuestras sesiones lo que hacemos es que sean conjuntas. El boxeo y el kickboxing empiezan los dos grupos a la vez, comparten el mismo calentamiento y demás, y luego a nivel técnico-táctico los separamos. El boxeo tiene algunos momentos en los que se trabaja mucho más la corta distancia, el kickboxing se trabaja otro tipo de conceptos al combinarse con la patada, pero a la vez, al final, pues son dos deportes que nos va muy bien trabajar conjuntamente. Estos entrenamientos van destinados a cualquier tipo de persona, desde niños pequeñitos, a partir de los 4 o 5 añitos ya los admitimos en el club, y a partir de ahí pues todo tipo de personas y hasta edades, que fíjate, tenemos hasta algún socio de 60, 65 años y pues es uno más. Va, box. Ahí, va, ahí. Va, chut, va, box, ya no oigo, va, ahí, venga, una trabajada, va, chut, venga, va, box. Óscar me ayuda mucho tanto dentro como fuera del ring, te transmite mucha confianza y mucha tranquilidad. Cuando tú te piensas que estás llegando a un límite, por así decirlo, Óscar siempre va a saber darte ese empujón para que superes ese límite que a lo mejor tú mismo te estabas poniendo, porque él sabe que tienes más para dar. Bueno, la parte de vestuario previa al combate, sí que es cierto que hay mucha tensión porque es una competición, queremos quedar bien. El chico, el competidor, en este caso Arnau, pues tiene mucha presión. Además, en este caso, era su primer combate en profesional, es decir, sin espinilleras, sin protecciones en las piernas. El guante es mucho más pequeño, por lo tanto, duele mucho más el impacto y, bueno, y la zona del casco, pues también. ¿Cuántos? Sí, mira, no es ni mía, tío. Hoy me has tirado que todo lo que tengo me lo guardo para. Te voy a enseñar la mía. Sí, eso que la vaya tan velocidad, qué marco, ¿eh? Joder. A ver. Yo te diría que sí, que iba con confianza, pero todo a raíz de llevar todo al día, de haber sido constante y de saber que todo lo que yo he podido dar, lo he dado. Al ser un combate profesional, el vendaje cambia, pero una vez acabado el vendaje, pues ya empiezas primero haciendo ejercicios para activar el cuerpo, moverte, levantar rodillas, para que la sangre ya vaya circulando por todo el cuerpo. Es que el superhéroe también. Bueno, hasta los 67. ¿No? Sí, hasta vuelta no se da nota. Intentamos seguir la misma línea para que el competidor de repente no se sienta diferente a lo que está haciendo habitualmente. Por lo tanto, el calentamiento suele ser el parecido al que hacemos en sala. Y luego ya pues empezar a ponernos a trabajar con la manopla o con los escudos para que el luchador sienta con los guantes puestos la sensación del impacto, ¿no? Recordamos un poquito lo que hemos trabajado anteriormente en el club y hacemos hincapié en algunos pequeños detalles que creemos que hay que potenciar, que él tiene buenos y queremos potenciarle y que le queden bien grabados en la mente para cuando esté en el ring lo ejecute, ¿no? Mira, vale, al coche, foto del medio, venga. Ay, que no tiro el vendaje, ¿vale? Que tenés. Bueno. ¿Alberto Campos? Directo, coche, directo, ¿vale? ¿Tres manetas? Sí, que tres. Eso, suelta, va, toca. ¿Campos? Campos. ¿No tienes dónde estar a mí? Pues de la manera en que me ayuda Óscar antes de los combates, es principalmente recordándome todo
el sacrificio, el entreno que hemos estado haciendo durante la preparación, haciéndome sentir lo más tranquilo posible, pero a la vez manteniéndome activo para cuando llegue el momento de subir al ring, entrar con buena energía. Un, dos, pam, pam, vamos, un, dos, pam, pam, Hem d'estar activats, és a dir, no tiro lent per començar. Una cosa és doblar la distància, tocar, però el que tiré, lo tiro activo. No te he dicho nada aquí ahora aquí abajo, porque todavía estamos muy lejos del combate, pero cuando ahí arriba yo te diga explosivo, acuérdate que tiene que ser pa, pa, pa. No nos dormamos como siempre hacemos, ¿eh? O sea, ahí cuando sienta la palabra explosivo quiere decir pum, pum, pum. Nada de dormirte. Es muy bonita también la sensación de pasillo, cuando sales del vestuario y vas a salir al ring, pues esos pasillos de los vestuarios hasta el momento de la pasarela antes de subir al ring. Esos momentos son súper, súper bonitos. Yo los recuerdo como bonitos. Los de vestuario a veces es como con muchos nervios, la sensación de que, hostia, tengo que salir y me voy a enfrentar pues a mi rival, pero sobre todo voy a tener la visión de tantos espectadores, ¿no? Eso a veces, hostias, presiona. Pero la sensación de salir por la pasarela hacia el ring, la música que el competidor ha querido que le pusieran en ese momento, ¿no? Y salimos en equipo con él hasta el ring, pues ese momento yo creo que es súper, súper agradable. Seguro que él, Arnau, también lo recordará así. Pues debutar en el evento de retirada de César Córdoba, acompañado de el pabellón en el que se hacía en Barcelona y ante un lleno completo del pabellón, yo te diría que es el debut soñado de todo peleador. Yo, en el momento en que dicen mi nombre para salir ya de camino al ring, lo vivo de una buena manera porque se me viene a la mente que en ese momento voy a hacer lo que yo quiero, que estoy en el sitio en el que quiero estar. Toda la gente que ha venido a verme están allí en ese momento, aunque yo no los escuche, porque, por decirlo de alguna manera, estoy tan enfocado en el ring, en que en nada va a empezar el combate, que muchos de los ánimos que te dicen no los escucha, tú sabes que están allí, que han venido a verte porque te apoyan y quieren que ganes. Para mí es de las mejores sensaciones que hay. Y en la esquina roja, desde campeón, tenemos a Arnau Córdoba. Fue un primer asalto intenso, como el resto del combate,
pero fue un primer asalto bastante intenso. Recuerdo que Arnau salió bien puesto, pero que el rival puso un ritmo de combate bastante alto. ¡Bien! Bien, bien, en tu cara más low kick, ¿eh? Atento a las manos, bien. Esa de manos, ¿eh? Bien. La derecha, directo. Bien, la derecha recta, ¿eh, Arnau? La derecha recta, ¿eh? Bien. Bien. Ya está frito de low kick. Va, seguimos. Bien, eso es. Bien. Sigue con la mano, no solo. Dos manos, Arnau, dos manos, arriba, ¡Ya, explosivo, explosivo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Otro low kick, otro low kick, otro low kick! ¡Otro low kick, Arnau! Los 30 primeros segundos yo consideraría que mi oponente salió muy fuerte. No sé si quizás para intentar desmoralizarme o al trabajar con esta intensidad que yo pudiese venirme abajo, pero considero que lo supe llevar muy bien, en ningún momento me desenfoqué y algo que a lo mejor habría que corregir o mejorar sería tener un poquito más de ritmo en el primer asalto. Estás muy bien, campeón. Estás de puta madre. Estás demostrando que eres profesional. Sabéis igual, ¿vale? Estás puta mala, más loco. Agua, agua, a mí, pásame la agua. Cuando tienes que bajar la guardia de izquierda, es el foco, ¿vale? Tu golpito es el foco, ¿vale? Sí. Muy bien. Estamos bien. Pon, te vas dejando regalitos. Tienes las piernas ya fresquitas. Te vas dejando regalitos, ¿vale? Y luego las manos están yendo muy bien. Están entrando poquito a poco, están entrando las puertas. ¿Has visto? Una, otra, ahora ya dos. Están quitando las alzadas. Están a puta madre. Un segundo round igual de intenso, incluso más. Arnau pone una marcha más. Me gusta, porque ya toma iniciativa. Defensivamente, quizá despertó un poco más y también me gusta más. Empieza a conectar golpes mucho más claros, en combinaciones, en series. Al defender alguna acción del rival, la respuesta de Arnau era aún más contundente. Y bueno, me gustó muchísimo. El segundo asalto fue espectacular. Yo creo que fue el mejor de Arnau. Sube las manos, Arnau, y explosivo. Eso es, eso es. Mano pierna, mano pierna, Arnau. No te quedes, no te quedes, no te me quedes, muévete ahí. Bien. Bien. Nike. El segundo asalto yo lo viví de una manera más intensa que el primero. Fue un segundo asalto en el que me noté muy cómodo. Me noté que subí el ritmo, entré golpes más claros y cosas a corregir, pues yo te diría el estar más activo en defensa. ¡Bien! ¡Esquivo y pego, campeón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! Ahora se encontrará mejor, ahora se encontrará mejor. El segundo round es el peor. Ahora es cuando estarás mejor, porque es el último round. Es lo que nos queda ya, ¿vale? Cuando explosivo, explosivo, pata, pam, pum. Ahora recupera, ahora recupera. Piensa que quedan 3 minutos de trabajo solo. ¿Vale? Pero explosivo. Bien puesto. José, agua, agua en la nuca. Vale, chao, ya le echamos. Eso. Está tremendo, Arnau, está tremendo. Eran las mans, venta para detrás, ¿vale? Y cuando sientas impacto hay que contestarle, ¿vale? No le dices que vayas a entrar así. Coge. Si te pega, le pega. Y pop. Y hasta uno y pop. Hasta dos y pop.
y ahora te amago. Oye, este ¿vale? Está salto a muerte, pero sube la guardia. Escúchame, cuando yo diga que consigo objetivo, ¿vale? Está salto a muerte, Arnau. El tercer asalto fue duro, el más duro de la pelea sin ninguna duda. Fue un asalto en el que me notaba ya cansado. Me dio la sensación de que mi oponente subió como la espuma, me conectó golpes más claros. Yo también respondí, también di golpes. Los últimos 30 segundos de combate fueron 30 segundos muy sufridos, muy sufridos. ¡Nada! ¡No sufrimos nada! ¡Vamos, vamos tú ahora! ¡Bien! ¡Vamos atrás! ¡Explosivo! ¡Explosivo! Era un combate igualado. Arnau, debido a la presión, debido a los nervios, debido a que venía de un combate anterior, todo un poco hizo que a lo mejor físicamente en el tercer asalto bajara un poquito la intensidad, se viniera un poquito abajo. Pasamos momentos de miedo, que pudiera venir cualquier golpe y por accidente falláramos a última hora, pero no, conseguimos llegar al final. Incluso los últimos segundos del combate, Arnau aún sorprende con algunos golpes más contundentes y demás, y bueno, al final, pasara lo que pasara, fuera cual fuera el resultado, nosotros estábamos súper contentos con el trabajo que se había hecho. Cuando suena la campana, final del combate, yo ya estoy contentísimo, orgullosísimo. Y bueno, nos abrazamos como si ya hubiéramos ganado. Saludo al rival y lo mismo. Cuando saludo al rival y al equipo contrario, les verbalmente siempre nos hablamos y les digo que muy bien, muy bonito combate, pero en mi mirada estaba el que habíamos ganado. Competición, Magne. El vencedor por puntos de este combate es... ¿Sí? La esquina roja. Pues al escuchar mi nombre y notar mi brazo en alto, noté que todo el sufrimiento, todos los entrenos, el ir cansado, el llegar a casa hecho polvo, el cenar y acostarme porque no aguantaba ya más, que todo merece la pena por esos 9 minutos encima del ring y haberte hecho con la victoria. Vale, ya como si no curtías de finilleras. Vaya parte, tú fueras mala. Gracias. ¡Oh, yeah! Wow. Muchas gracias a todos. No te he cogido el teléfono, luego te he escrito, de hecho, necesitabas porque se estaban en el sitio. No, era por mi esfuerzo. Buen. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo, tío. Ojalá se chajareo. Muchas gracias, José. Toma la otra. ¿Eh? La cuadra y esta. ¿Vale? Venga. Okay.
Estoy pensando ya en mi próximo combate. Ahora ya he empezado la preparación. Vamos a por la segunda pelea profesional. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out. Whoa.